Muchísimas gracias por venir a la Sociedad Argentina de Endocrinología a dar su charla y vamos a estar plenamente, va a haber mucha gente conectada del interior y del exterior, con lo cual vamos después de la charla de él, yo voy a coordinar las preguntas, pero voy a priorizar a la gente que está conectada porque no lo tienen en persona a los que están conectados. Entonces, ustedes lo tienen acá. La gente conectada no lo tiene acá, entonces vamos a ver cuántas preguntas hay y luego vamos a seguir con las preguntas acá. La charla va a durar aproximadamente una hora y el resto va a ser en la última media hora de preguntas, ¿sí? Muchísimas gracias. Thank you very much. Thank you. Muchas gracias, Susana. Empezaré con los datos generados en el programa clínico de Pasiriotide. Hay algo con el micrófono. Disculpen, por favor. Muchísimas gracias. Muy amable. Al técnico. ¿Está mejor ahora? Perfecto. Excelente. Empecemos con el desarrollo de datos en acromegalia. Esta data es una reseña del programa en acro. Los principales estudios clínicos de Novartis. Empecemos con el C2305, estudio cabeza a cabeza que compara pasiriotide y octrótidos, donde se compara un gran estudio, casi 360 pacientes. Además, está el Paola, muchos científicos de la Argentina colaboraron no solo en la Argentina, sino en otros países. El Paola tiene casi 200 pacientes sin controlados con la primera generación de ligandos del receptor de la somatostatina, SRLs. Paola 2 es muy parecido al Paola. ¿Cuál es la diferencia? Que el punto de corte de cambios de GH de 2,5. Quisimos evaluar eficacia y seguridad de la población. En términos generales, el programa involucra más de 700 pacientes con acromegalia. Es un estudio muy importante, fundamental en pacientes acromegálicos. Empecemos con el C2305. Pacientes sin tratamiento previo. Es un estudio randomizado, doble ciego, donde los candidatos eran pacientes o que fueron operados y la cirugía fracasó, o pacientes que no eran candidatos para la cirugía. Pacientes randomizados a pasiriotide LAR 40. Cada 28 días, u octriótidos LAR 20 o 30 cada 28 días, con la posibilidad de titular, aumentar la dosis de pasiriotide a 60 y con la posibilidad de aumentar octriótido de 20 a 30 miligramos. El estudio duró 12 meses y obviamente, el punto final primario era mostrar superioridad de pasiriotide versus octreótidos para lograr control bioquímico. Y el punto final era un nivel promedio de HC de 2,5 más una IGF normalizada. Bien. El estudio fue complementado con una fase de extensión. Todos los pacientes seguían en el doble ciego, ¿no? Pero los pacientes controlados que al principio fueron randomizados a la terapéutica continuaron con el mismo tratamiento, ¿no? Los que no pudieron controlarse eran cambiados automáticamente al otro tratamiento, pasiriotide. En pacientes que obviamente no respondieron, pasaron a octreótide al revés, manteniendo el doble ciego del estudio, ese diseño, ¿verdad? En cuanto a la al perfil demográfico de los pacientes, son pacientes que se ven en la práctica clínica, edad promedio,
más o menos igual, una distribución equivalente entre mujeres y varones. Ahora, sin embargo, hay como una característica puntual que quiero recalcar y son las cirugías previas. Sabemos que el primer tratamiento de elección casi siempre es la cirugía, ¿verdad? Esperábamos que íbamos a tener una mayor cantidad de pacientes operados, ¿no? Eran pacientes posquirúrgicos. Por el contrario, solo 40% de los pacientes del 2305 habían sido operados. La gran mayoría eran pacientes de novo, sin ningún tratamiento previo, ¿verdad? Y esto nos va a ayudar a entender un poco más cabalmente los resultados del estudio. El estudio cumplió con el punto final primario. Vemos que pasirotidelar era superior a trotidelar para lograr control bioquímico, que es combinar IGF-1 y la HC. Se logró el 31% de los pacientes randomizados a pasirotide versus 19% a octreotides. Pero además les quiero comentar, 5 o 6 pacientes con pasirotide lograron una IGF por debajo del límite más bajo del normal. Pero debido a que la descripción de los resultados del estudio eran pacientes no controlados por la descriptiva del estudio. O sea, que básicamente, si pudiéramos incluir estos pacientes, 35-36% de pacientes con pasirotide lograron un control bioquímico, ¿verdad? Ahora, si analizamos los dos parámetros por separado, no vimos diferencias notorias en cuanto a la supresión del HC a menos de 2,5, tanto. O sea, las dos drogas fueron efectivas, ¿no?, en lograr un HC por debajo de 2,5. Ahora, pero miren la IGF-1 en sí. Pasirotide fue estadísticamente superior para lograr normalizar la IGF-1, que se logra en 38% de los pacientes randomizados a pasirotide versus un 23% randomizados a octreotidos. Analicemos entonces ahora el control global, 31% pasirotide, 20% con octreotido. Y sobre la base de previos tratamientos, ¿qué pasó? ¿Cirugía? ¿Sí? No. Tal como se preveía, los pacientes quirúrgicos anduvieron mejor, como se prevé verdaderamente, ¿no? Y en los de novo fue un poquitito menos, ¿verdad? Pero independientemente de la situación, pasirotide pudo normalizar el control bioquímico en una mayor proporción de pacientes independientemente del tratamiento previo. Y reducción del volumen tumoral tal como era previsible. No había poder estadístico para mostrar diferencia, pero se demostró que la gran mayoría de los pacientes lograron una reducción significativa del volumen tumoral, más del 20%. En la gran mayoría de pacientes estamos hablando 80% con pasirotide y 77% con octreotidos. Estos datos también se mostraron en cómo mejoró la calidad de vida. Ambas drogas pudieron mejorar la calidad de vida evaluada por el AcroQOL, que es un cuestionario puntual para calidad de vida en acromegalia. El estudio tuvo su extensión. ¿Y qué pasa en el tratamiento a largo plazo? Fue muy interesante ver que lo que se logró durante el primer año de tratamiento se pudo mantener en la extensión a largo plazo. En ese segundo año, ¿no?, de tratamiento, donde el 50% de los pacientes que entraron en la extensión pudieron mantener un control bioquímico normal en cuanto a la HC y al IGF-1. Y también pudimos demostrar una reducción adicional del tumor en algunos pacientes, ¿verdad? En términos de seguridad, tal como se preveía, y ustedes saben muy bien, el perfil de seguridad de las dos drogas fue similar, salvo
que hubo una mayor incidencia de hiperglucemia que se vio durante el tratamiento con pasidiotidelar. Entonces, no se preocupen, ya tendremos más información sobre estas hiperglucemias al final de la presentación, donde voy a resumir los datos de todos los estudios realizados. Entonces, esta es una vista preliminar de lo logrado en el 2305. ¿Qué es importante ahora? Hablamos de la extensión. Pacientes sin control dentro del tratamiento axinado en la fase principal, de octreotide pasar a una pasirotide o al revés. A ver, ¿qué sucedió? Acá pueden ver que los pacientes que no lograron controlarse con octreotide al cambiar a pasirotide, 20% pudieron lograr un control bioquímico. No obstante, cuando los pacientes cambiaron de pasirotide a octreotido, la verdad que ninguno logró un control bioquímico. Y acá vemos más información importante y recuerden este 80% de los pacientes, ¿ok? Entonces, cambiar de octreotide a pasirotide permitió que un 54% adicional de los pacientes lograra reducción del volumen tumoral, más de un 20% de reducción tumoral. Analicemos ahora la hiperglucemia. La hiperglucemia se puede observar en el tratamiento de pacientes con octreotidos, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa ahora en la fase de extensión y ese segundo año del cruzamiento de tratamiento? Lo que voy a recalcar es que cuando cambian de un octreotido a pasirotide, como ven en pantalla, tal como se preveía, hay un aumento, ¿verdad?, en los niveles de glucosa o en la glicosilada, ¿verdad? Y este aumento se mantiene y que después se va como estabilizando. ¿Y qué pasa cuando se cambia de pasirotide a octreotidos? Entonces, los valores vuelven al basal. ¿Esto qué recalca? Recalca que la hiperglucemia que se ve con pasirotide es reversible cuando se interrumpe la medicación. O sea, si ustedes están tratando a un paciente que desarrolla hiperglucemia y ustedes consideran que el paciente no está teniendo un beneficio clínico tangible, el riesgo-beneficio no es positivo, interrumpan pasirotide y tanto la hemoglobina glicosilada de la glucosa han de volver a los niveles basales. Para cerrar entonces esta parte, el 2305 muestra superioridad de pasirotide versus octreotido. ¿Para qué? Para lograr control bioquímico definido como combinación clásica de una hormona de crecimiento sin control y una IGF alterada, normal. Esto es en pacientes sin tratamiento previo. Y esto se observó en pacientes previamente operados, pero también se pudo ver en pacientes sin ningún tratamiento previo, ¿verdad? Otro dato importante, una proporción significativamente más alta con pasirotide lograron normalizar el IGF comparado con pacientes que estaban o fueron de hecho randomizados a octreotidelar. ¿Qué es más importante? O sea, cuando uno trata un paciente con pasirotide de primera línea después de una cirugía, seguramente hay un 63% más de posibilidad de lograr control bioquímico que cuando se compara al tratamiento con octreotido, ¿verdad? Durante la extensión, la clave fue que un paciente no controlado con octreotide, al cambiar a pasirotide, 20% pudo lograr un control bioquímico, pero esto no ocurre al revés, cuando se pasa de pasirotide a octreotido, ¿verdad? ¿Qué les parece si describimos el Paola? ¿Ustedes conocen el Paola? Está Mirta Gittelman en la sala, una de las investigadoras claves del Paola.
Analicemos poblaciones de pacientes. Son pacientes sin control previo con ligandos de receptor de la somatostatina SRL de primera generación. Criterios de inclusión eran pacientes que por lo menos fueron tratados 6 meses como mínimo con lanreotide, ATG o octreotidolar y que no lograron un control bioquímico. Acá en el Paola eran pacientes que tenían una hormona de más de 2,5 nanogramos por ml, una hormona de crecimiento, un HC, y que también tenían un IGF-1 o era 3 veces el límite superior del normal. Pacientes candidatos randomizados 1:1 a recibir paseriotide, Lara, doble ciego, 40 miligramos cada 28 días, y vemos acá LAR 60 miligramos cada 28 días, y el tratamiento con paseriotide fue a doble ciego. Nadie sabía qué estaba recibiendo el paciente, 40 o 60, y la dosis se mantiene las primeras 24 semanas. A la semana 24, evaluamos el punto final primario, quisimos demostrar que con cada dosis de paseriotide, la de 40 y 60 respectivamente, fueron mejores comparadas con el grupo de control activo. ¿Para qué? Para lograr un control bioquímico. Y como se vio en el 2305, el anterior, el control bioquímico, ¿qué era? Era una hormona de crecimiento de menos de 2,5 nanogramos por ml, además de tener un IGF normal. El estudio fue complementado también por esa etapa o fase de extensión donde los pacientes controlados con el tratamiento controlado, el tratamiento administrado, continuaron a la misma dosis, con la misma droga, si estaban controlados. Ahora, el paciente no controlado con paseriotide automáticamente subió la dosis a 60 cada 4 semanas, y los pacientes controlados en el brazo activo fueron discontinuados del estudio y es como que continuaron con lanreotide o octreotide dependiendo. Ahora un paciente no controlado en el grupo control activo con lanreotide o octreotide empiezan paseriotide 40 con la opción de subir la dosis a 60 cada 4 semanas, ¿verdad? Los datos de la fase de extensión se mantuvieron abiertos 4 a 5 años también, porque terminó siendo un estudio abierto. El estudio, Paola, es importante porque, de hecho, es una población difícil de pacientes, ¿verdad? Son pacientes que, a pesar de ser tratados o con cirugía o con SRLs de primera generación, esos pacientes no pudieron lograr un control bioquímico, ¿verdad? Pero, por favor, presten atención acá a la mayor cantidad de pacientes que pudieron completar estas 24 semanas. 90% y 96% de los pacientes lograron completar la fase principal o core del estudio, 24 semanas. Analicemos también por qué hubo interrupción. Muy pocos pacientes interrumpieron el estudio y vemos que la tasa de eventos adversos, nada, 3-4%, ¿no?, en la población de pacientes. Analicemos ahora el perfil de pacientes. Estos eran pacientes, tal como se preveía, tenían 45, 46 años de edad, paciente tradicional con acromegalia, que ustedes ven en consultorio todos los días. Distribución de género igual, hombres, mujeres. Estos pacientes tenían una hormona de crecimiento promedio alta, miren, 17 microgramos por ml, 12 y 9,5, ¿no?, en los 3 grupos de pacientes. ¿Y qué pasa con IGF-1 estandarizado? Oscilaba entre 2,6 y llegó a 2,9, el límite superior del normal. Ahora bien, tal como se preveía, otro factor clave que yo quisiera recalcar acá es el tiempo desde el diagnóstico. Eran pacientes diagnosticados
muchos años antes, 5 o 6 años antes de ingresar al estudio, ¿no? Y a pesar de todos los tratamientos instaurados, eran pacientes operados con octreótidos, con larreótidos, tratamientos combinados con bigmosimandid, otros, vemos que estos pacientes nunca lograron un control bioquímico, ¿verdad? Veamos la eficacia, se cumplió con el punto final primario, porque 40 miligramos de pasiriotide o 60 miligramos de pasiriotide lograron superioridad para alcanzar control bioquímico comparado con el grupo activo. Vemos 15% de los pacientes que estaban tomando 40 miligramos y 20 de los que estaban tomando 40 respectivamente lograron control bioquímico definido como con una HC normal y una IGF normal, pero ningún paciente en el grupo activo, o sea que continuaron con la medicación anterior, lograron beneficiarse. Ningún paciente logró un control bioquímico, ¿verdad? Analicemos la normalización de IGF-1, que fue un punto final secundario. Ambas dosis de pasiriotide, tanto la de 40 como la de 60 miligramos de pasiriotide, fue superior para lograr normalizar el IGF comparado con octreótidos, o sea, el control activo de octreótidos o larreotide. Repito, 25%, un cuarto por ciento de los pacientes más o menos con cada dosis de pasiriotide logró normalizar IGF-1, pero ninguno de los pacientes que estaba en el grupo control activo, ni con larreotide ni con octreótidos, logró normalizar IGF-1. Y esto vuelve a recalcar que continuar octreotide o larreotide en estos pacientes no logró ningún beneficio en los pacientes, ¿verdad? Anduvo un poquitito mejor la HC, porque pudimos ver que estaba por debajo de 2,5 en 40% de los pacientes tratados con pasiriotide y fue muy, muy superior, ¿no? Comparado con octreotide en larreotide, pero obviamente se logró una reducción conjunta en 30% de los pacientes. Analicemos los datos desde otra perspectiva. Acá vemos cambios individuales en la hormona de crecimiento y en el IGF-1 desde el inicio a la semana 24 en estos pacientes, ¿verdad? Veamos con la hormona de crecimiento. Acá en naranja tenemos pasiriotide LAR 40 miligramos, es naranja. Celeste, pasiriotide LAR 60 miligramos y en gris el control activo, octreotide o larreotide, ¿no? ¿Y qué podemos ver? Podemos ver que básicamente la hormona de crecimiento, solamente la curva naranja y celeste descienden logrando un control bioquímico de la secreción del HC y la gris, ninguno logró este control. Esto es independientemente de si vemos que el aumento de la GH o del HC es moderado o más severo. Entonces, sabemos que el valor basal de la hormona de crecimiento es un driver y es un predictor del lograr ese control. Esto es muy importante, ¿no? Cuanto más cerca estamos del punto de corte, obviamente lograremos controlar la secreción del HC. Cambios globales de la HC. O sea, es el mismo código de colores. Celeste, pasiriotide 60, naranja, pasiriotide 40. Y gris, el control activo, ¿verdad? Y acá pueden ver que tanto a 40 como 60 miligramos hay una excelente reducción de la hormona de crecimiento entre el nivel basal y la semana 12. Y esto se mantiene hasta la semana 24. Analicemos entonces la HC en el control activo. La verdad que no cambia mucho. Y
¿Qué pasa con IGF-1? Es el mismo color, son los mismos colores, naranja celeste y gris, celeste, pasirotidela 60, naranja 40 y gris el control activo, ¿verdad? Repito, podemos ver que celeste y naranja, básicamente, los pacientes randomizados a pasirotide lograron un control bioquímico de IGF-1, normalizando IGF-1, ¿verdad? Y aún pacientes con un IGF-1 elevado al inicio pudieron normalizar de alguna manera el parámetro, el factor. Ningún paciente en gris logra este objetivo, ¿no?, de normalizar el factor IGF-1. Ahora, ¿cuáles son los cambios globales del IGF-1? El mismo código de colores, podemos apreciar que una muy buena reducción del factor de IGF-1 a la semana 12, 24, a cada dosis, ¿no?, de pasirotide. Y lograr esto y esta reducción de IGF-1 se mantuvo en el tiempo. No obstante, si vemos gris, el gris no cambia, ¿no? Durante todo el estudio principal no cambia. Otros puntos finales, secundarios, reducción del volumen tumoral. En este estudio, el punto de corte fue una reducción del 25%. Fuimos más estrictos y elegimos 25% para considerar una reducción significativa del tumor. Y vemos en la diapo, esto se logró principalmente en pacientes con pasirotide. Vemos que 18% con los que tomaban 40 y 11% con los que estaban tomando 60 lograron reducir el tumor. Y uno solo paciente con octreótido redujo el tumor. Entonces el beneficio no es solo un beneficio bioquímico, sino que también hay una reducción del volumen tumoral. Y en realidad, ¿cómo mejora el score de síntomas? ¿Es tanto mejor en pacientes con pasirotide comparado, ¿no?, con pacientes tratados con lariotide y octreótidos? Pasamos a la extensión que ocurrió. Acá vemos datos a la semana 28, más de un año de tratamiento, ¿verdad? Y analicemos a estos pacientes tratados con pasirotide desde el principio, desde la primera randomización, y vemos que la gran mayoría de pacientes hay un mantenimiento en ascenso y mantenido que se logra al final de la etapa principal, y puedo decir que hay de hecho un beneficio adicional en el control bioquímico. Eran los pacientes tratados con octreótido y lariotide, vemos que hay un 20% de los pacientes tratados con octreótido y lariotide pudieron lograr un control bioquímico en un periodo de 6 meses, el control bioquímico que combina IGF-1 y también la hormona de crecimiento. Analicemos los dos parámetros de manera independiente. Acá, una vez más, IGF-1, 37% de los pacientes pudieron normalizar IGF-1, o sea, 6 meses dentro de la extensión tenían una normalización del IGF comparado con el final de la etapa principal y el mantenimiento, o sea, lograron mantener y normalizar el factor. Lo mismo se puede ver para el control de la hormona de crecimiento, ¿verdad? Lo mismo se repite en los pacientes que se cruzaron, porque los que fueron primero randomizados a octreótidos y lariotide, después que cambiaron a pasirotide en la etapa de extensión, miren, 24% de los pacientes lograron normalizar IGF-1 y un 40% obviamente tenían una hormona de crecimiento debajo de 2,5. Recuerden, estos pacientes tenían 6 meses menos de tratamiento con pasirotide comparado con los otros, y esto es
muy consistente, porque con Pasidiotide tenemos otra diferencia que hemos observado comparado con Octreotide, porque es como que con Pasidiotide hay una reducción continuada del hormonocrecimiento de del IGF-1. Lo que vemos con la Reotide o Octreotidos, vemos primero 6, 9 meses, es lo máximo que se va a lograr, lo máximo que se puede esperar con esta medicación, pero no Pasidiotide, especialmente a largo plazo, y hay datos ya de una década, pudimos demostrar hay una reducción continuada y mantenida, tanto del HC con IGF-1 y reducción del volumen tumoral. Durante los 6 primeros meses y los datos, los hallazgos son muy coherentes con lo que nosotros hemos visto en la fase principal. Una buena reducción y mantenimiento, ¿no?, en el control de los parámetros. Los pacientes que fueron switchados a Pasidiotide mostraron una tendencia similar. Esto también se aplica a IGF-1, bastante coherente con la hormona de crecimiento, hallazgos muy parecidos con IGF-1. Y estos son los datos de largo plazo. Estos son los datos de la extensión de largo plazo, en donde tenemos datos hasta la semana 292. Es un tratamiento de 5 años y nosotros sabemos que, sin importar la dosis ni el tratamiento inicial, hubo mucho control coherente de la secreción de la hormona de crecimiento y secreción de IGF-1. Los resultados que nosotros logramos durante el tratamiento inicial se mantienen con el tiempo, con algunas mejoras en algunos pacientes. Esto se refleja también en los síntomas y signos de acromegalia, considerando también la parestresia, la artralgia, la transpiración. Los datos que nosotros logramos mejoran con el tiempo y los datos se mantienen durante el tratamiento de largo plazo. Vamos a analizar ahora la seguridad del estudio. En términos de seguridad, no tiene tanto que ver, no hay mucho por hacer. El perfil de seguridad de Pasidiotide es bastante coherente con la primera generación de SRL, excepto por el grado y frecuencia de hiperglucemia. Yo les voy a mostrar un poco más acerca de la hiperglucemia. Ahora vamos a mirar, vamos a darles pautas sobre la hiperglucemia. Nosotros hicimos un análisis de los pacientes enrolados en el PAOLA y lo que descubrimos, y esto es lo que estoy diciendo ahora, que es muy importante porque es un tema recurrente. Lo que vemos acá es que cuando un paciente tiene una glucosa en ayunas de menos de 100 por decilitro, 100 miligramos por decilitro, estos no desarrollan hiperglucemia. La mayoría de los pacientes que tienen un valor basal antes del tratamiento de menos de 100 miligramos por decilitro, esos tienen baja probabilidad de desarrollar hiperglucemia. De modo que es un muy buen corte. Nosotros podemos ver que esto es sin importar la dosis. Esto es más prevalente en los pacientes que comenzaron con 40 miligramos de Pasidiotide comparado con 60 miligramos. Pero podemos ver que la mayoría, aún así, no desarrolla hiperglucemia. Entonces, en general, con este estudio, pudimos mostrar la superioridad de Pasidiotide en pacientes no controlados con el estudio C24. Los datos mostraron beneficios coherentes a través del tratamiento de largo plazo. Acá tenemos datos acumulados, generados por hasta 5 años. El control bioquímico también se ve.
en términos de hormona de crecimiento y IGF-1 por separado, pero el beneficio se ve también en términos de reducción del volumen tumoral y el control de los síntomas y signos de acromegalia. Hemos visto datos sobre hiperglucemia, nosotros sabemos que sucede, pero no tanto como se lo espera. Y notamos que en el estudio también los pacientes que tienen glucosa en ayunas de menos de 100 miligramos no pudieron o no desarrollaron para nada hiperglucemia. Entonces, en base a estos datos, pasiriotidelar, podemos concluir que es una opción de tratamiento de largo plazo muy viable en pacientes con acromegalia. Ahora vamos a enfocarnos en la segunda parte del estudio, el C de Paola 2. El 2413, nosotros desarrollamos el C2305 en Paola, el 2305, pero el corte de hormona de crecimiento era 2.5. Luego se redujo de 2.5 a 1 miligramo. Un punto adicional, un hecho adicional, fue la somatostatina, LAR, estuvo disponible en algunos países. No sé qué pasa en Argentina ni en otros países de Sudamérica, pero en Estados Unidos estaba disponible y en toda Europa también. La somatostatina LAR. Hicimos un estudio similar al Paola, con una diferencia principal. Si el paciente estaba con 30 miligramos de somatostatina LAR, pero el paciente estaba en un país en donde tenían disponible 40 miligramos, tenía que estar en un periodo de inducción con 40 antes de ser considerado elegible para sandostatina. Si estaba en 40 miligramos y se presentaba con acromegalia no controlada, y en este caso la acromegalia no controlada era por encima de 1 macrogramo por litro comparado con 1.3 por encima del límite de lo normal, el paciente podía entrar al estudio. Si por el contrario, con una inducción de 40 miligramos de sandostatina LAR llegaba al control, entonces el paciente podía continuar con 40 miligramos y no ingresaba al estudio, no era elegible para el tratamiento con pasiriotide. Y luego analizamos, era un estudio de rótulo abierto. El paciente comenzaba con pasiriotide 40 miligramos LAR con la posibilidad de ser titulado a 60 después de 3 meses de tratamiento, si no llegaba al control bioquímico. Estos pacientes fueron suplementados con una fase de extensión. Y este es un estudio muy grande también, porque nosotros incluimos más de 100 pacientes con acromegalia. Como les mencioné en la primera diapositiva, el programa de acromegalia incluía más de 700 pacientes con acromegalia que no habían recibido droga, la habían recibido o sin control. ¿Cómo se esperaría en términos de la población de paciente? Bastante coherente con CT-S2305 y Paola. Pacientes de 40 años, 50% mujeres, distribuidos entre hombres y mujeres por igual. Aquí nuevamente los pacientes como en Paola, con un periodo largo de tiempo antes de ingresar al estudio y desde el diagnóstico, y a pesar de este periodo prolongado, nunca llegaron al control bioquímico. Estos son los valores medios de hormona de crecimiento en la basal. Nosotros teníamos entre 1 y 2.5 y por encima de 2.5, 22% estaban entre 1 y 2.5 y 3/4 de los pacientes estaban en más de 2.5. En términos de la IGF-1, bastante coherente con el Paola, 2.7 por encima del valor del límite superior de lo normal. Y miren el estado de diabetes en la basal. Solamente 8.9% de los pacientes eran no diabéticos, pero 48-49% eran prediabéticos y 42% eran francamente diabéticos.
Vamos a analizar los resultados. Estos son como más limitados. El control bioquímico, una hormona de crecimiento de menos de 1, IGF-1 normal, era lograda en 14.6% de los pacientes. Vamos a analizar cuando vemos los pacientes que tienen una hormona de crecimiento basal entre 1 y 2.5. Entre estos pacientes que tenían entre 1 y 2.5, 43% de los pacientes pudieron lograr el control bioquímico. En combinación, la hormona de crecimiento y IGF-1. Y cuando la hormona es de más de 2.5. Esto destaca que el impulsor para el control bioquímico cuando los pacientes son tratados con pasidiotide es IGF-1, porque el efecto sobre IGF-1 es muy significativo, muy importante, porque nuevamente esto no tiene que ver con los valores basales. 31% de los pacientes pudieron lograr un IGF-1 normal. 50% cuando la hormona de crecimiento estaba entre 1 y 2.5, pero 26% en pacientes con hormona de crecimiento por encima de 2.5 microgramos por decilitro. En términos, bueno, muy similar a lo que nosotros vimos en el Paola, la mayoría de los pacientes tenían eventos adversos y los tuvieron, pero miren los eventos adversos que llevaron a discontinuar el estudio. Muy similar a Paola, muy bajo número de pacientes, 3.3% considerando la población general de pacientes. Y nuevamente, la mayoría de eventos adversos se sospechaba se relacionaban con las medicaciones para la hiperglucemia y la diabetes. Vamos a ver ahora la hiperglucemia y la diabetes en el estudio y el cambio. Ustedes recuerden que en el Paola, con el análisis adicional que nosotros hicimos sobre la hiperglucemia, demostramos que el corte famoso de 100 era un factor predictivo en términos del desarrollo de hiperglucemia. Y esto también se ve apoyado en el estudio como hallazgo. Vamos a ver los pacientes con una glucosa en ayunos de menos de 100 y solamente 25% de estos pacientes están por encima de 100 y se tornan diabéticos. La mayoría están dentro de los mismos valores o se tornan prediabéticos. Los pacientes que están entre 100 y 125, 50% de estos están por encima de 126 y son diabéticos o se tornan diabéticos. El otro 50 permanece prediabético o normal o en el estado prediabético. Y por supuesto que los pacientes que ya eran diabéticos, la mayoría siguen siendo diabéticos y solamente un paciente pudo volver a los valores, demostrando que no todos los pacientes tratados con pasidiotide tienen hiperglucemia. Nosotros comenzamos con el paciente en pasidiotide y estos pacientes desarrollan hiperglucemia. Esto no es verdad. Esto no es verdad. 50% de los pacientes no desarrollan hiperglucemia al tomar pasidiotide. Les voy a mostrar más información sobre la hiperglucemia. Ahora nos vamos a enfocar más en la hiperglucemia. Es un tema candente. En la práctica clínica, muchos médicos dicen, Dios mío, yo soy un especialista en la hipófisis, no sé tratar la diabetes, no me gusta, no lo sé. Pero no debería ser esto un factor que nos detenga de usar pasidiotide. En Cushing y acromegalia van a ver lo que sucede con la hiperglucemia. Sí, es verdad que tenemos una proporción grande de pacientes que se presentan con hiperglucemia durante el tratamiento para estas enfermedades. 60-70% en Cushing, como se espera los pacientes con Cushing,
tienen más comprometida la función celular comparado con acromegalia, y acromegalia los pacientes andan mejor. Sin embargo, vamos a analizar los pacientes que tienen que discontinuar el tratamiento por la hiperglucemia. Es una baja proporción de pacientes, menos del 10%, probablemente 6 al 7%. Y esto es muy similar tanto en la enfermedad de Cushing como acromegalia. Es verdad que hay algunos pacientes que desarrollan hiperglucemia. En primer lugar, la hiperglucemia no quiere decir que el paciente sea diabético totalmente, pero en la mayoría es tratable y muy pocos pacientes tienen que discontinuar el medicamento por la hiperglucemia, indicando que esto es un evento adverso que es manejable por nosotros que somos especialistas en la hipófisis. Esto se confirma analizando el estudio más grande de nuestro programa de Cushing y acromegalia. La mayoría, que está a la derecha, en rojo, y grado 3 y 4 en negro, grado 1 y 2 en rojo. La mayoría de los pacientes, 70, 80% de la acromegalia, tienen hiperglucemia de leve a moderada. Nuevamente, no me gustaría subestimar a la hiperglucemia, pero sí me gustaría transmitirles el mensaje de que es manejable, no sucede en todos los pacientes y en muy pocos pacientes se debe discontinuar el medicamento por este evento, pero no en todos. Esta es mi última diapositiva sobre pasiriotide. Nos vamos a enfocar sobre la hiperglucemia nuevamente. Ustedes saben, porque todos se quejan de la hiperglucemia, y las autoridades de salud nos pidieron realizar un estudio en donde nosotros evaluáramos cuál es la mejor opción de tratamiento para estos pacientes. Nosotros sabíamos que del estudio fisiopatológico y mecanicista que nosotros habíamos hecho en el pasado, una terapia basada en incretina era el mejor tratamiento para poder manejar la hiperglucemia en los pacientes tratados con pasiriotide. ¿Qué hicimos en el estudio? Nosotros tuvimos una aprobación con la EMEA y la FDA para ver cuál era el mejor tratamiento. Tomamos los pacientes con pasiriotide, desarrollamos hiperglucemia y esto quiere decir unos valores de por encima de 126, un criterio muy estricto, no 130, 140, 150, 126. Dos valores de 126, el paciente tiene que ser puesto en tratamiento. Vamos a analizar cuál es la mejor manera. Digamos, dieta, ejercicio, metformina. Si no están controlados dentro de los 3 meses, estos pacientes van a ser randomizados a agregar al tratamiento una terapia basada en incretina con un inhibidor de DPP-4 o, si no alcanza, un análogo de GLP-1, o son randomizados para recibir insulina. Vamos a ver qué sucedió. Nuestro compromiso era ingresar 81 pacientes para ser randomizados a lograr el mejor resultado, insulina o una terapia con incretinas. Ahora, ¿qué vimos? Vimos en la práctica que para poder ingresar y randomizar 81 pacientes teníamos que enrolar el triple de pacientes, 250 pacientes en el estudio, porque ninguno cumplía con los criterios de inclusión acordados con las agencias reguladoras para el tratamiento de la hiperglucemia. Hiperglucemia, dos valores consecutivos, arriba de 126. Entonces, básicamente, 41% de los pacientes desarrollaron hiperglucemia de acuerdo con los criterios. Un 18% se manejó muy bien, ¿no?, con metformina. Entonces, ¿esto qué nos dice? Dice que claro que sí, hay una hiperglucemia, pero no es ese ogro, ¿no?, a que todos le tememos. Se maneja, nosotros también. Fácil de manejar y no requiere que el paciente interrumpa el tratamiento. Y para mí, este 41% fue
increíble, porque le tuve que decir a las autoridades, estamos tardando más, no logramos ingresar. Le tuve que decir esto a la FDA, estamos complicados en la inclusión de pacientes. Bueno, bien. No sé, doctora, ¿cómo manejamos el debate? Continúo. Perfecto. Quisiera compartir información sobre cómo el manejo de la acromegalia, la hiperglucemia, hasta acá, ¿no? Pasamos a otra entidad de la que se ocupa pasiriotide, que es la enfermedad de Cushing. Veamos cómo pasar de pasiriotide a oscilodrostat. Ustedes tienen pasiriotide en Argentina, pero no oscilodrostat. Entonces voy a hablar de pasiriotide Cushing y también les voy a compartir algo de información sobre oscilodrostat. Perfecto. Hablamos de pasiriotide, un programa importante. Vemos que se ingresaron más de 320 pacientes con enfermedad de Cushing en el estudio que ven acá en pantalla. Son dos estudios prospectivos realizados de una manera súper rigurosa, ¿verdad? Entonces, para mí es un orgullo de lo logrado. Llevo años, esfuerzo, trabajo y veo caras conocidas de colegas que participaron de nuestros estudios que me llenan de orgullo. Hablemos de este estudio, pasiriotide subcutáneo. Estamos hablando SC, ¿no? O sea, cada dosis de 600 microgramos o 900 fue efectivo en lograr el control del cortisol. ¿Cómo se randomizaron? Se randomizaron de manera doble ciego a recibir 600 microgramos o 900, ¿no? Se hizo un doble ciego a 3 meses. Los pacientes no controlados eran... se switcharon, randomizados a 600, fueron cambiados a 900 y los randomizados a 900 se los subió a 1200 y continuaron hasta el mes 6, donde el punto final primario era normalizar la IGF-1, pero solo los pacientes que no aumentaron y esto fue complementado por una extensión open label, ¿no? Abierta. La población tenía un perfil demográfico muy parecido, 600-900. Yo voy a hablar de la población en general o global. Entonces, es un Cushing clásicos, son los pacientes que van al consultorio, que es el paciente joven, generalmente mujeres, y la mayoría de las pacientes fueron operadas previamente. ¿Qué es importante? Y lo que fue una enorme sorpresa es que no estratificamos por secreción de cortisol, no se randomizó por secreción de cortisol al inicio, ¿verdad? Y sorprendentemente vemos pacientes randomizados a 600 microgramos tenían un cortisol inicial 8 veces más del nivel superior del normal comparado con 5 veces del superior del normal randomizados a 900 microgramos. Entonces, es importante que esto lo entiendan porque esto afecta la evaluación de los resultados. Cambios a nivel individual, cambio desde el inicio al mes 6, ¿verdad? La mayoría de los pacientes ahora están en descenso, ¿no? Muy pocos están subiendo. ¿Qué ocurre entonces? Lo que yo quiero recalcar en esta diapo es que, a pesar de la discrepancia en los niveles iniciales de cortisol entre 600 y 900 microgramos de la droga,
ambas dosis pudieron reducir en términos generales lo que sería el cortisol promedio urinario, el UFC, a un 48%, independientemente del inicial. Obviamente, 600 microgramos, obviamente, como era superior, pocos, algunos menos, ¿no?, lograron normalizar comparado con los 900, porque el nivel inicial fue diferente, pero pasiriotide y Cushing que muestra que cuanto más bajo el UFC inicial, más probable sea que se logre un control bioquímico. ¿Y qué vemos? Acá lo vemos, lo highlighteamos, independientemente de los niveles iniciales. En ese primerísimo mes hay una reducción significativa y muy veloz del cortisol libre urinario, UFC, que se mantiene en el tiempo, ¿verdad? Y promedio, ¿verdad? Y obviamente más bajo cortisol mejora el resultado de pacientes con un leve aumento. Me da un 50% de los pacientes que logran un control bioquímico, un cortisol urinario normalizado. Y vemos que esto sigue reduciéndose en tanto y en cuanto se normalice el UFC. Otro tema importante es que hay una muy buena reducción del volumen tumoral. Todos sabemos que el paciente con Cushing tienen tumores pequeños o no hay una hipófisis, lo que sería un tumor hipofisario inicial, pero al evaluar el tumor inicial hay una reducción importante del volumen tumoral que se mantuvo en el tiempo, continuando el tratamiento. Más pacientes pudieron reducir aún más el volumen tumoral. Y acá lo que pudimos ver es que la reducción del nivel de cortisol se acompañó con una mejoría de otros parámetros. Miren acá, acá en rojo, la reducción del cortisol urinario libre promedio y cómo mejora la presión sistólica y diastólica. Tal como se podía ver, el perfil de seguridad es muy importante, que es coincidente con otros SRLs, con la excepción del tema de la hiperglucemia, ¿verdad? Y en este caso hay más pacientes que tienen hiperglucemia comparado con los acromegálicos, ¿verdad? Pero como dije antes, vemos que la misma proporción de pacientes tuvo que interrumpir la medicación, muy, muy pocos. Acá vemos la extensión. Lo que se logra en la etapa principal se mantiene en la extensión. Debido a que la formulación subcutánea, ¿por qué se desarrolló en Cushing? Porque era una necesidad médica no cubierta, pero dos inyecciones por día no está muy bueno para el paciente. La verdad que desarrollamos una formulación prolongada, LAR de pasiriotide, y bueno, dosis diferentes, porque el paciente con Cushing se expone de manera diferente a pasiriotide. La exposición a pasiriotide es más alta que el acromegálico. Entonces, dos dosis iniciales, 10 o 30 miligramos al inicio, pacientes elegibles con un MUFC de más de 1,5, el límite superior del normal, hasta 5 veces el ULN, randomizados a pasiriotide 10 o 30, ¿no? Y después de 3 meses, era un estudio enorme porque eran 150 pacientes con Cushing, vemos que ese paciente no controlado de 10 se lo sube a 30, y de 30 a 40 miligramos, y hasta completar mes 7, donde se evaluó el punto final primario, donde vemos una proporción de pacientes con cortisol normalizado, y los pacientes continuaron en la etapa de extensión prolongada. Repito, perfil de paciente similar, muy consistente con el anterior, más mujeres, más jóvenes, pacientes ya operadas, con un diagnóstico, un tiempo promedio desde el diagnóstico de 22 meses. La mayoría de las pacientes fueron operadas, 82%.
Y acá la mayoría de los pacientes eran diabéticos o prediabéticos. 46% de los pacientes ya tenían diabetes o estaban en una etapa prediabética. El estudio alcanzó el punto final primario. Vemos que en cada grupo terapéutico lograron un control bioquímico, casi 52%, ¿no? Al mes 4, independientemente del aumento de la dosis al mes 3. Y si vemos qué pasa con los pacientes donde no hubo necesidad de aumentar la dosis al mes 3, 30% de los pacientes lograron un control bioquímico además. Entonces, el estudio permitió lograr los puntos finales primarios y los secundarios claves. ¿Y qué vimos? Vimos que con la formulación subcutánea baja el cortisol, y esta bajada del cortisol fue acompañada por una mejoría de muchos otros parámetros: la presión sistólica, diastólica, también el peso corporal mejoró, también la circunferencia de la cintura, el índice de masa corporal, y mejora la calidad de vida según el QOL de Cushing, ¿no? En cuanto a la seguridad, y parece un disco rayado, la verdad, porque es un perfil de seguridad muy consistente a los SRLs, pero hay una diferencia en cuanto a la hiperglucemia. Repito, muy, muy pocos pacientes tuvieron que interrumpir por la hiperglucemia. Para concluir, tanto la formulación LAR o la 2 veces por día proporcionó una reducción importante en el Cushing, logrando un control bioquímico en un gran subgrupo de pacientes, y también reduce los niveles de cortisol acompañado por una mejoría en muchos parámetros cardiovasculares, inclusive presión sistólica, diastólica, IMC y tanto más. Y también pudimos demostrar que muchos pacientes pudieron de alguna manera no solamente reducir la medicación antihipertensiva, pero también pudieron interrumpir el tratamiento, algunos de ellos, ¿no? Y el perfil de seguridad fue similar, obviamente, a los SRLs, con la excepción de esa hiperglucemia eventual. Y el nuevo integrante de esta camada, osilodrostat. Nosotros, estoy por terminar. Desarrollamos una vez más otro gran programa y vemos que se incluyeron 237 pacientes y eran dos estudios pivote, LINK-3, LINK-4. Y esto empezó años atrás, en el 2010 en Boston, y vemos que nosotros con nuestro equipo de preclínica dijimos, bueno, tenemos este compuesto, esta droga, tenemos datos iniciales, porque inicialmente era para hipertensión, pero vimos que hay una gran reducción en la presión arterial. Por eso vinieron a vernos. Entonces empezamos un estudio de prueba de concepto y demostramos un muy buen control de la secreción de cortisol. Y esto fue apoyado por el estudio LINK-2. Desarrollamos dos estudios pivote. Empezamos con un estudio randomizado, como ven en pantalla, el LINK-3. Y la FDA no le gustó. No le gustó, por eso hicieron ese estudio randomizado controlado con placebo, el clásico. Y obviamente la dificultad fue lograr reclutar pacientes cushingoides, pero lo logramos. En el LINK-3 ingresamos 137 pacientes, pero en el LINK-4 alcanzamos 73. La randomización fue 2-1. Además, y vamos a ver una diapo en cuanto al control a largo plazo, estamos haciendo un estudio clínico en pacientes pediátricos con Cushing, pacientes entre 6 y 18 años, tratados
con esta medicación, LSI, 1 miligramo 2 veces por día, con un aumento gradual hasta 30 miligramos. Tenemos tres pacientes nada más. Y los tres pacientes lograron control bioquímico. Ninguno tuvo eventos adversos, no hubo insuficiencia suprarrenal. Empezamos un estudio, otro estudio, Link 6, en pacientes, porque es un estudio observacional, diríamos, que se está haciendo en Estados Unidos, en Italia, en Francia, en Alemania, y también estamos empezando en Holanda, donde estamos recogiendo más información sobre eficacia y seguridad. Tal como les dije, voy a mostrarles una diapo sobre oscilodrostat. Un gran beneficio de este LSI es el control a largo plazo del cortisol urinario, ¿no? Este es el link 3, la parte principal es su extensión, ¿no? Entonces vemos que el cortisol libre urinario se suprime y esta supresión se mantiene. Estamos hablando de 137 pacientes, ¿verdad? En la fase principal y otros 106 en la extensión. Entonces estamos hablando de un gran número de pacientes tratados con oscilodrostat y vemos una excelente supresión de cortisol libre urinario, ¿no? Además, lo que es fundamental para mí es que manteniendo un UFC normal, no hay que aumentar la dosis de otros medicamentos, ¿verdad? Entonces, con ketoconazol, nosotros para seguir controlando la secreción de cortisol, siempre teníamos, ¿no?, que aumentar la dosis. No es el caso de oscilodrostat, estos LSIs, la dosis promedio 7,1 miligramos en la etapa principal y 7,4 a lo largo del estudio, incluyendo core principal más extensión. Entonces, la dosis máxima tolerada me permite subir a 30 dos veces por día. Entonces, a dosis limitadas de oscilodrostat, pudimos lograr un control bioquímico que se sostiene en el tiempo. Y esto está acompañado, como lo vimos con pasiriotide, mejoran signos y síntomas de la enfermedad, mejorando la calidad de vida del paciente con Cushing. Esta es la última. Gracias a todos por su amable atención y con gusto contestaré preguntas. Gracias. Se tocaba todo el tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Con gusto. Bueno, yo estoy conectada con la gente que está, más de 200 personas, hasta 250 hoy llegamos. Ahora tenemos 206 ahora. Pero como no tengo preguntas todavía, entonces vamos a empezar con la audiencia presente para que puedan hacer preguntas. Acá hay otro. Hola. Ahí. ¿Preguntas? Dale, Karina. Pregunta, gracias por la charla, muy linda. Nosotros acá tenemos, ya lo hemos conversado, pero quizás quería compartirlo con el resto, nosotros acá tenemos la posibilidad de que el pasiriotide sea elegido al igual que el resto de los ligandos del receptor de somatostatina en la Argentina. Entonces la pregunta es, cuando nosotros creemos que un paciente tiene que ir a tratamiento médico, ¿hay algún paciente que a mí me sugiere que sería candidato a pasiriótide? Are you referring to the como tratamiento médico de primera línea, ¿sí? Muchísimas gracias. Bueno, sí. Muchísimas gracias por la pregunta. Esto me permite a mí recordarles
que en el estudio C2305 mostramos la superioridad de pasiriotide y octreotide comparado con la eficacia. Hemos demostrado que si nosotros tratamos a un paciente en primera línea con pasiriotide, el 63% de posibilidad de lograr control bioquímico tienen ellos. Yo creo que ustedes pueden decirme también, no, Alberto, estos pacientes tienen hiperglucemia, bla, bla, bla. Sí, puede ser, pero miremos especialmente a los pacientes jóvenes, jóvenes que tienen una función de célula beta más preservada, mejor preservada, que tienen menos de 100 miligramos de glucosa en ayunas a nivel basal. Estos pacientes jóvenes tienen una enfermedad más agresiva, quiere decir más alta carga tumoral, más volumen de tumor y también más alto el IGF-1. Nosotros sabemos que el pasiriotide tiene un muy buen efecto sobre IGF-1. Lo hemos visto en los pacientes no controlados y en otros pacientes también. De modo que estos pacientes, en mi opinión, son los pacientes que deberíamos considerar para primera línea de tratamiento médico con pasiriotide, porque son los pacientes que tienen más posibilidad de derivar beneficios. Además de esto, los datos que obtenemos del estudio, sabemos que tenemos algunas pautas de ciertas características, la granulación del tumor, la intensidad por resonancia magnética. Estos pueden ser factores adicionales, las mutaciones. No sé si se hace en forma regular en Argentina la detección de mutaciones, pero la densidad, la granularidad del tumor es práctica común. La intensidad en la resonancia, esto se puede hacer por todos. Si estos pacientes se presentan así, entonces no hay motivo para mí para probar lanreotide u octreotide, porque estos pacientes no van a responder, no van a responder. Y al analizar esto, aún pacientes que pueden responder a pasiriotide, esto para mí debería ser el mejor. Estos pacientes deberían ser la mejor opción para pasiriotide inmediatamente después de la cirugía. A leer las preguntas conectadas. Sí. Congratulations. Oh, wow. ¿Cómo podemos titular el uso de osilodrostat? ¿Con qué frecuencia hacer el seguimiento? O sea, primero el uso con respecto a la titulación, o sea, la dosificación, y luego con qué frecuencia hay que hacer el seguimiento. Muchísimas gracias. No sé quién hizo la pregunta, pero es interesantísima. Es una pregunta muy común. Sin importar dónde esté en el mundo, siempre me hacen esta pregunta. La dosis de inicio es 2 miligramos dos veces por día. Es una dosis segura para comenzar. Noten que en el programa clínico nosotros tuvimos solamente dos o tres pacientes que tuvieron que reducir la dosis por un problema de seguridad antes de comenzar con el incremento de dosis a próximo nivel. En base a los datos, yo diría que si nosotros comenzamos en 2 miligramos, tenemos que controlar y ver al paciente y hacer un segundo control de cortisol nocturno. Puede ser nocturno en saliva o puede ser libre en orina. Después de 2 semanas de tratamiento, después de 2 semanas de tratamiento se puede controlar, pero para cuando reciban los resultados va a ser más o menos 3 semanas. Y ahí pueden decidir si hubo una buena reducción, si se debería mantener la dosis o incrementar la dosis de osilodrostat. Al principio del tratamiento, yo creo que deberían tomarse 2 o 3 semanas de tratamiento antes de pasar a la nueva prueba o evaluación de cortisol y después decidir cómo titular la dosis. En el estudio, cuando comenzamos con el LINK-3, no teníamos ni idea
y teníamos una amplia gama de dosis de 2 miligramos dos veces por día, 30 miligramos dos veces por día. Nosotros sabemos cuántos pacientes necesitan de tratamiento más agresivo en la fase de titulación. Por eso fuimos de 2 a 5, a 10, a 30, a 35. Entonces es muy importante modular la titulación de 2 a 3 gradualmente. Tenemos que hacer un seguimiento de las indicaciones iniciales. Al principio vamos a incrementar de 1 a 2 miligramos y después vemos cómo responde el paciente. ¿Se entiende? Bien. Tuviera que construir un algoritmo de manejo farmacológico de Cushing. ¿Cuál sería su primera opción farmacológico? I am a bit biased. La verdad es que yo tengo cierto sesgo para responder. Sin embargo, a mí me gustaría hablar de las guías de consenso que fueron publicadas recientemente por la Asociación Hipoficiaria. Me voy a referir a ellos. No soy Alberto, no es mi opinión, sino que es la opinión de la Pituitary Society. Ellos declaran en las guías que oscilodrostat tiene la tasa de control más alta que se haya observado alguna vez con cualquier otra medicación. Considerando especialmente que todos nuestros estudios son prospectivos, randomizados y no se basan en evaluaciones retrospectivas, en donde nosotros sabemos por definición que cualquier evaluación retrospectiva va a ser sesgada de alguna manera y son menos conservadores en la evaluación. Considerando estos aspectos, ellos indican la sociedad hipoficiaria, ¿no, Alberto? Indican que oscilodrostat tiene una muy alta tasa de control. En base a estas consideraciones, si yo tengo un paciente conmigo que requiere de tratamiento médico, yo elijo el medicamento que me da la más alta probabilidad de tener un control bioquímico. Y los datos muestran que oscilodrostat es la droga a elegir. Otra pregunta. El tamaño tumoral previo al inicio de pasiriotide, ¿influye en la respuesta terapéutica? No. No. The... La respuesta simple y corta es no. No. Another one. Para evaluar el control de Cushing, ¿usaron también test de inhibición con dexametasona? Y en este caso, que si no lo usaron, ¿es por ser incómodo en la realización o por alguna otra causa? Because of any other cause, the patient testing Cushing assessment. In the protocols. En el estudio nosotros utilizamos cortisol libre en orina porque este es el parámetro que las autoridades, la FDA y la EMEA, y en Japón las autoridades quieren ver. Algunos centros, no todos, pero algunos, utilizan la prueba de supresión de dexametasona para evaluar el control de largo plazo, pero muy pocos sitios. Y además pueden hacer lo que creen que es más adecuado para el paciente y lo que hacen ellos. Nosotros usamos la prueba de dexametasona de supresión para evaluar la confirmación de Cushing en la basal, en el momento del diagnóstico, pero no para evaluar la eficacia de la droga. ¿El uso de oscilodrostat disminuye los niveles de testosterona? Sí, nosotros sabemos que oscilodrostat, no entré en detalles porque no tenemos mucho tiempo, pero oscilodrostat es un inhibidor de la hidroxilasa beta 11, similar a la metadopona.
En base a los mecanismos de acción, se espera un incremento en los niveles de testosterona y un incremento en el hirsutismo. Considerando que muchos pacientes con Cushing son mujeres jóvenes, puede ser un problema. Monitoreamos los niveles de testosterona y mostramos que hay un incremento en los niveles de testosterona en las pacientes mujeres durante la titulación, pero se estabilizan después del primer año de tratamiento. Lo que vimos en la extensión es que hubo una reducción de los niveles de testosterona hacia la basal. Lo que es más importante de destacar es que hubo 12 pacientes en la fase principal que reportaron eventos adversos de hirsutismo de leve a moderado. Ninguna de las pacientes discontinuó el oscilodrostat por el hirsutismo. Lo que es más importante aún es que ninguna de las pacientes reportó ningún caso nuevo de hirsutismo durante la fase de extensión. Por eso estos datos nos dan seguridad de que no hay androgenización en las mujeres tratadas con oscilodrostat. Preguntas de la conexión. Alberto, fantástico. Fantástico. Muchas gracias. Van a quedar muchas preguntas, pero tenemos que terminar la sesión. Ya la conexión con la gente, quedaron preguntas pendientes, pero no podemos, y los que estamos acá, bueno, lo tenemos a Ellen físicamente, o sea que puede haber alguna pregunta para hacerle en forma personal. Le voy a pedir al presidente de la Sociedad Argentina de Endocrinología, Robert Lutfi, ¿no querés despedir, terminar la sesión? No quiere. Bueno, entonces yo voy a terminar la sesión, que soy la vicepresidenta. Muchísimas gracias, Alberto. Muchas gracias. Fantástico. Mucho gusto. Muy contentos todos de haber compartido esta sesión y que hayas venido a esta Sociedad Argentina de Endocrinología. Muchísimas gracias. Thank you very much. It was my pleasure.